Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Sebastián Operto, de la Rural de Rafaela, realiza un balance de la muestra del 2015. Miguel Romano, de la cooperativa Lehmann, habla de los remates en la Expo Rafaelina. Sergio Chavaza y Damián Musso presentan datos técnicos de un modelo de estercolera Segman. Juan Romano de Agrale describe la línea de tractores y equipos de baja potencia que disponen. Franco Ameg cuenta su experiencia con el picado del pasto mulato de semillas Magna. Por último, Ignacio Alacia de Tecnal explica la formulación de dietas que desarrollaron en el feedlot La Ema. A pesar de la incertidumbre del momento, transcurrió con mucho éxito la muestra de Rafaela. El gerente de la Rural, Sebastián Operto, sintetiza lo que sucedió. El balance es positivo. Empezando por el acompañamiento que tuvimos de los auspiciantes, con más de 30 auspiciantes, y vos habrás visto, cubriendo esta muestra, la cantidad de maquinarias que hay, de automóviles y de empresas, ya sea de servicios, comercio, industria, y por supuesto, lo más importante para nosotros, en la Fiesta Nacional del Holando, con más de 150 animales en pista y un jurado canadiense. Eso marcó un poco el éxito de la muestra, realmente. Rafaela es sinónimo de lechería, la cuenca lechera más importante de Latinoamérica. Y hoy, con todas las cabañas más importantes del país, Fiesta Nacional del Holando, un jurado canadiense, yo creo que fue el moño que coronó la muestra, ¿no? Sin duda que la lechería está pasando uno de sus peores momentos, pero el productor es gente de trabajo y muestra el potencial que tiene el sector. Si lo acompañarían las políticas, sin duda que esto se vería reflejado muchísimo mejor. Reitero el agradecimiento a los auspiciantes, más de 30, exactamente 31 auspiciantes y de un nivel nacional, perdón. Y bueno, comercio, industria y la gente, vos ves, con un apoyo total, los días han acompañado y bueno, eso también hace al éxito de la muestra, ¿no? Hablamos de los expositores, se han volcado en cantidad, han cubierto el predio y esto es para devolverles a ellos el agradecimiento. Realmente espero que con el marco de gente se puedan ir muy conformes, porque la inversión que han hecho para estar presentes en un momento tan difícil es para destacar. La cooperativa Guillermo Lehmann estuvo a cargo de los remates que se realizaron en la Rural de Rafaela. Miguel Romano opina de los mismos y también presenta algunos precios logrados. Bueno, como todos los años, somos la única casi consignataria que tiene la exclusividad de hacer todos los remates. Ayer arrancamos con los remates de vaquillonas Holando y de terneras y hoy terminamos con lo que es porcino, lanares y reproductores Holando y raza carne. Romano, háblenos un poquito de las vaquillonas. Bueno, en vaquillona, si nosotros hoy lo traspasamos a los números de lo que realmente vale el precio del litro de leche y lo multiplicamos por los valores históricos, el promedio que hicimos ayer de vaquillonas adelantada y pariendo en el orden de los 15.500 pesos de promedio, o sea que vendimos vaquillona en 14, vendimos vaquillona en 18, estamos realmente bien relacionándolo con el litro de leche. La vaquillona pre-servicio, la vaquillona pedrigue, esa se fue valorada porque se vendió en 15.000 pesos y las otras se vendieron en las generales entre 8 y 9. Y la ternera se vendió a razón de 30 pesos el kilo. Yo siempre digo de que la ternera no tiene mucho margen para venir más para atrás los precios, porque si no ya estaría compitiendo con lo que es la invernada tradicional y hoy la invernada está muy demandada y va a todos los filos, así que por lo tanto eso va a quedar en los valores más o menos que pudimos trabajar. Y se ha vendido prácticamente la totalidad, me quedaron 8 vaquillones, así que en eso, debido a la situación, nos vamos bien satisfechos. Los toros, hoy no vendí ningún toro menos de 30.000 pesos. Y fíjate que el máximo fue 39.500, pero la mayoría se vendían en 35, así que el promedio debe andar ahí alrededor de los 35.000 pesos, que creo que para el momento también es buen valor. Y en lo que es raza carne vendimos entre 27 y 30.000, así que buen remate. Realmente cada remate que hacemos, nos tocó en estos últimos 40 días hacer 4 remates con más de 300 vaquillonas. Y bueno, tenemos que decir que se han colocado todas, pero vemos que día tras día el precio viene desacelerándose
se viene acomodando de acuerdo a las circunstancias. Me da la impresión que hay un poquito de un ánimo que no es el efervescente del productor, sino que realmente en este momento el productor, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer caja, no quiere endeudarse, quiere esperar a ver qué es lo que pasa y cómo se soluciona todo este problema. Yo digo que siempre hemos tenido altos y bajos en la lechería, hemos tenido años muy duros, y bueno, estos serán unos meses, 3, 4, 5, 6 meses, pero se va a acomodar, como todo. Romano, cuéntenos, ¿quiénes fueron los consignatarios de esta hacienda que se vende justamente de estos remates que hace unos días? ¿Y quiénes son los compradores? ¿A dónde va a parar esa hacienda? Bueno, de lo que hicimos antes, son todos realmente gente que prepara para esos remates y algún productor que está con necesidad de hacer caja y entonces se desprende de alguna ternera o de alguna vaquillona preservicio y por qué no decir alguna vaquillona preñada, que bueno, algunos tienen alguna dificultad de afrontar algunos compromisos y por eso se lo hacen. Nosotros estamos desde la cooperativa tratando de acomodar eso, de darle financiación al productor, de tratar de en algún motivo de paliar la situación, porque todos vivimos del tambo, todos vivimos de esa lechería que, regional que tenemos. Así que por lo tanto yo creo que vamos a tratar de paliar la situación para que el productor siga en lo que está haciendo, ¿no? ¿Quiénes compran esas vaquillonas? Bueno, hoy hay que decir que hay un muy buen recupero por carne. Entonces, ¿nosotros qué le sugerimos a nuestros productores, a nuestros tamberos? ¿Por qué no hacen la selección de sus tambos? Seguramente que en todos los tambos el rodeo está algo envejecido, porque debido a todo este tema, este problema, vos, ¿qué hacés? Vendés alguna vaquillona y guardás alguna vaca de la que tenés produciendo que tenga un parto más. Entonces, le decimos que este es el momento, que con dos vacas descarte, está comprando una vaquillona. Que trate de comprar 5 o 10 vaquillonas. Y así está pasando. Nos hacen caso y realmente en todos los remates estamos reponiéndole vacas que están viejas en su tambo para que realmente produzcan un poco más con menos costo. Cooperativa Guillermo Lehmann. Todo lo que usted necesita en un solo lugar. Equipos estiercoleros Pichón y mixers verticales Chaylor. Implecor, máquinas forrajeras. Representante en Rafaela, portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Esteban Abelenda invita al cuarto remate de reproductores en Fortín Olmos el sábado 19 de septiembre. Saldrán 80 toros y 100 vaquillonas. 120 días libres para toros, 90 días libres para vaquillonas. Flete gratis. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. En Reconquista Santa Fe, Gran Hotel. Cuenta con 60 habitaciones equipadas con el confort y calidad adecuado a los más exigentes viajeros. Port Pla, representante en porteña y zona de equipos Pla. Port Pla, confianza que rinde. La fábrica Seckmann, junto al concesionario Portal del Norte de Sunchales, presentaron en Rafaela un modelo de estercolera. Sergio Chavaza y Damián Musso se refieren al tema. Bueno, mi nombre es Sergio, yo estoy instalado en Sunchales, provincia de Santa Fe. El local comercial se llama Portal del Norte, ubicado en ruta 34, kilómetro 255, precisamente. ¿Y a qué se dedican ustedes? Básicamente a la comercialización de implementos agrícolas, con distintas empresas y acá junto con Seckmann. Bueno, muy bien, aquí nos encontramos en la exposición de Rafaela Rural, por medio de nuestro representante de venta, Sergio Chavaza, de Portal del Norte. Hemos traído nuestro estiercolero de 6.000 litros con bomba de sistema lobular, que es el que tenemos acá a nuestras espaldas. El sistema de trabajo de esa máquina es para absorber y fertilizar en el campo con los desperdicios que se juntan desde los corrales del tambo y aprovechar el efluente para esa aplicación, ¿no? La verdad que esta zona es un punto estratégico para trabajar con estos implementos, ya que es una fuerte zona de tambo. Tenemos muchos productos dando vuelta en la zona y los clientes por el momento están muy satisfechos. Sergio ha hecho algunas operaciones también que habla muy bien de él y de que el producto funciona. Así que acompañando siempre como corresponde, ¿no? Nosotros hemos estado en tambo que hay en Hipatia.
Exactamente, el señor Rivero, Jordan y Rivero más precisamente, ellos tienen dos desparramadores de estiércol sólido que bueno, están utilizando para aprovechar el guano que junta en el fildo. Y bueno, muy conforme, es una vidriera, ya que no es fácil hoy en día encontrar un productor que tenga dos o tres productos, digamos, de la marca. Eso quiere decir de que bueno, han confiado en el implemento, les ha convencido el sistema de trabajo y bueno, vuelven a la marca porque le ha convencido, digamos, la empresa y todo lo que significa. Sergio, ¿ofrecen algún tipo de financiación ustedes? Sí, hoy. Bueno, la base de la venta es un poco eso, darle un poco de holgadez al productor. Hay una financiación también que viene de la mano junto con la empresa, con Segman. Yo particularmente estoy 100% a disposición del productor agropecuario. El Instituto Agropecuario Salesiano Nuestra Señora del Rosario de Viñón organiza Expo Didáctica 2015, el jueves 17 de septiembre a las 19 horas. Los disertantes serán el licenciado Roberto de River, que hablará de clima. Por último, el ingeniero Fernando Rabaglia se va a referir a las claves para las empresas agropecuarias del futuro. Recuerde, el Instituto Salesiano de Viñón organiza Expo Didáctica 2015 el día jueves 17 de septiembre a partir de las 19 horas. Agrale está radicada en Mercedes, Buenos Aires. Allí producen equipos de alta y baja potencia. Agrale fabrica tractores, o sea, hace unos 50 años que nació haciendo tractores de baja potencia. Nació con su tractor de 15 caballos, después hacía un modelo y hace de 30 caballos. Y hoy estamos presentando en esta expo un nuevo tractor de 40, ¿sí? Sí, y después tenemos 75 caballos hasta 180. ¿Sí? Las baja potencia se llaman serie 4000. Sí, que están comprendidas por el Agrale 4100 y el 4230 y el 4230 Cargo. El 4230 Cargo es un tractor, se llama tractor transportador. Eso no es que lo inventó Agrale, sino que lo adoptó de fabricantes europeos, que después lo pueden ver por ahí, que es un tractor que tiene a su vez un chasis, ¿sí? Después de lo que terminaría la transmisión tendría un chasis y una caja de carga con una barra de tiro y tres puntos. ¿Sí? Así que eso es la línea 4000. Nosotros los dos modelos de tractores que tenemos, la Agrale 4100, tiene un gasto promedio, o sea, eso está medido, está bien, es un litro de gasoil por hora. Y el 4230, que es 30 caballos, es 2 litros de gasoil por hora. En el caso del 4230 Cargo, que es lo mismo porque es el mismo motor del de 30 caballos, lo puedes medir en kilómetros o en horas, ¿sí? En kilómetros es 25 kilómetros con un litro, ¿sí? Es lo mismo. Pero es el mismo consumo porque es la misma potencia. Agrale tiene una fábrica propia de implementos que se llama Labrale, que tiene 47 años, este año va a cumplir. Labrale fabrica implementos de labranza, hasta alguna vez fabricó cosechadoras, ¿sí? Pequeñas cosechadoras de tres acapajas, que eso fue en los años 90. Pero Labrale es especialista en asadas rotativas o rotovator, como se los conoce. Tenemos una línea completa hasta 800 litros en lo que es de pulverizadores de barra, turbinas de 200 litros hasta 2000, ¿sí? Todo lo que es para producciones frutícolas. Tenemos trituradores de martillos, rastra de discos chicas, livianas, ¿sí? Subsoladores chicos y medianos, una línea completa de desmalezadoras. Tenemos un implemento que no lo tiene nadie en el mercado, que es desmalezadora hidráulica articulada. Eso es una desmalezadora, para que se den idea, como un cabezal de una desmalezadora en un brazo como si fuera el de una retroexcavadora, ¿sí? Que no es eso. Pero es más o menos, esa es la idea, después ustedes lo pueden ver, que sirve para cortar todo donde hay terrenos irregulares, ¿sí? En Brasil, a Labrale le costó un tiempo imponer el implemento. Acá estamos en el mismo proceso, digamos, que la gente conozca eso. Y te lo puedes estar comprando desde un country, un barrio cerrado que tiene lugares con acequias,
hasta gente que hace mantenimiento de espacios verdes o autopistas, y esa es la máquina, ¿sí? Desmalezadora hidráulica articulada. Agrale, facilidad de operación, económico, robusto, gran versatilidad, bajo costo operativo. Agrale, orgullosamente argentino. Segman, fabrica estiercoleras, desparramadores y removedores de fosa. Segman, especialistas en manejo de efluentes. Corral de Guardia, Bellamar y El Bonete subastarán el viernes 25 de septiembre en San Cristóbal, Santa Fe, 150 toros y 160 vientres. Plete gratis, remata Pepa Knubel y Ferrero. Nuevo tanque estiercolero GEA, sistema autocargable, totalmente hidráulico, amortiguación en lanza y ruedas. GEA, robustez que se siente. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal, nutrición animal. La evolución en equipo. Semillas Magna le ofrece un mar de pasto en forrajeras subtropicales. Braquiarias, mulato 2, grama rods, Gatton Panic, alfalfas, pasturas de invierno. Excelentes en pastoreo directo y producción de arroyos, picado y ensilaje de calidad. Solicite asesor técnico comercial en www.semillasmagna.com.ar. En Tostado Santa Fe, realizaron en el mes de marzo el picado de un lote implantado con pasto mulato que produce semillas Magna. El titular del campo, Franco Ameg, explica el trabajo que realizaron en su establecimiento. Está ubicado unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Tostado y nos dedicamos a la cría y al invierno en feedlot. ¿Qué razas trabajás y cómo te provees de hacienda? La producción es propia de nuestros criaderos y trabajamos Brangus, Braford, Bosmara y Brangus Colorado. Y empieza en ternero al destete y termina como animal gordo de consumo o exportación, depende del quilaje. ¿Cuál es la alimentación que ustedes le dan a esa hacienda? Y la alimentación es en base a maíz y grano de maíz, sorgo, lo que se puede hacer en el momento. Franco, convengamos que nosotros hemos visto que ustedes están trabajando con el pasto mulato que provee Semillas Magna. Lo están ensilando. Contanos un poquito la historia de todo esto, cómo empezó, en qué lote estaba y lo que están haciendo ahora, ¿no? Y bueno, lo sembramos sobre un lote que venía de maíz en directa y bueno, hoy lo estamos ensilando para hacer pasto para el feedlot o ración para el feedlot. Fue sembrado el 20 de noviembre aproximadamente, una densidad de 8 kilos por hectárea. Y bueno, recién hoy es la primera vez que lo estamos cortando para ensilarlo, como ustedes ven. ¿Se pastoreó antes o no? No, nunca fue pastoreado, lo dejamos exclusivamente para hacer silo. Contanos cómo es el trabajo en sí del silaje que están trabajando hoy. Bueno, el silo, al ser un pasto de mucha hoja y mucho volumen, hay que hilerarlo. Y luego la picadora lo levanta con el recolector y lo pica. ¿A qué altura lo están cortando más o menos? A unos 20 centímetros del suelo más o menos. Pero al tener tanto volumen no se puede hacer dos hileras, entonces hacen una y hay que pasarle el rastrillo para que la máquina lo pueda tragar sin problema. Le ponemos inoculante para bajar los pH y que tenga una buena conservación en la bolsa. Franco, convengamos que si bien el trabajo es más lerdo, pero el volumen de pasto que estás guardando es extraordinario, ¿no? Hasta el momento lo que estamos viendo, sí, tiene un volumen de pasto extraordinario. Y bueno, lo vamos a probar este año, que es la primera vez que nosotros hacemos. ¿Ya tienen algún cálculo sobre lo que está rindiendo en metros de bolsa? Todavía exacto, ¿no? Porque empezamos recién ayer y estamos recién probando. Franco, ¿y el tamaño del picado? Entre 2 centímetros y medio y 3 y medio es lo que estamos picándolo para ensilarlo. ¿La idea a posterior qué es hacer con esta mercadería que es abundante? Y el mulato es para usarlo como proteína para el feedlot, exclusivamente para el feedlot, en el caso nuestro, por ejemplo. Tecnal Nutrición Animal realizó en el feedlot La Ema, que pertenece a la familia Marchiaro de Suardi Santa Fe, una jornada de capacitación. En esa oportunidad, el veterinario Ignacio Alacia describió la formulación de dietas que ellos disponen.
Acá estamos en el Filó La Ema de Marchiaro. Acá hay una planta de lo que es la parte, una parte de las premezclas que se elaboran. Y bueno, es un Filó, cliente de la empresa, que la idea hoy era hacer una recorrida por las instalaciones del Filó, con productores clientes, productores amigos. Ignacio, convengamos que esto es parte del asesoramiento que brinda Tecnal. Sí, así es. Esto es parte del servicio técnico que se le da al productor, al cliente de Tecnal. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es alimentación. Hoy por hoy el productor cuenta con la ventaja que el grano está relativamente barato. ¿Maíz? Sí, sobre todo el maíz está relativamente barato comparado con otras épocas. La ventaja es, digamos, la disponibilidad de esa energía, el almidón que nos aporta el grano de maíz con respecto a un grano de sorgo, que tiene un almidón que por ahí se libera más lentamente. La disponibilidad, digamos, el valor biológico de ese alimento es superior comparándolo con un sorgo. Tenemos una diferencia de un 20% a favor del grano de maíz. ¿Y en cuanto al sorgo, algunas bondades que tiene? Mira, el sorgo tiene la particularidad que por ahí en dietas muy, muy, muy ácidas nos permite trabajar con un nivel de grano un poco más alto, pero hay que tener, o sea, la diferencia está por ahí en el procesamiento, el procesado de ese grano. El sorgo, para que nos dé un buen resultado, que el animal haga una buena asimilación de ese alimento, tiene que ser lo más harina posible en cuanto a la presentación que se lo damos al animal. Otras fuentes energéticas, tenemos el grano de trigo, bueno, y viendo las diferencias entre uno y otro. ¿El grano de trigo cómo lo formulan ustedes para que lo consuma la vaca? Bueno, el grano de trigo es una alternativa más que tiene el productor, eso dependiendo de la disponibilidad y la ocasión de conseguir una materia prima u otra. En muchos casos, hoy por hoy, el productor tiene ese grano de trigo que lo quiere utilizar en las dietas. Es un producto como que no, lo usamos como fuente energética y no deberíamos incluirlo más de un 15, un 20%, haciendo una adaptación previa con ese alimento del animal. Lo ideal es que esté partido. Tiene la particularidad el grano de trigo que el almidón del trigo fermenta muy rápido, es altamente fermentecible en rumen, y eso nos puede traer, haciendo una mala formulación, incluyéndolo en cantidades no apropiadas en la dieta, generarnos problemas digestivos en el animal. No son comparables el maíz y el sorgo, pero ¿qué cualidades tiene cada uno de estos cultivos? Son los dos fuentes energéticas, lo vamos a utilizar en la comida como una fuente energética de la comida, como un concentrado energético. La diferencia bruta, digamos, principal entre un alimento y otro es la concentración, la energía que aporta uno, que es superior en el maíz, y la disponibilidad de ese almidón, que es mucho más, o sea, la disponibilidad es más alta en el grano de maíz comparándolo con un grano de sorgo. En esta zona y de acá, sobre todo más para el norte, es una fuente energética muy utilizada debido a que el cultivo de sorgo es más adaptable de esta zona debido a las condiciones climáticas que hay. Es una zona en donde normalmente está más disponible el sorgo. Es una alternativa más que tiene el productor como una fuente energética, pero la particularidad es la presentación en que uno tiene que dárselo al animal. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿cómo es? El primordial en el grano de sorgo es que sea harina, molido harina, lo más harina posible, para que tenga un buen aprovechamiento de ese almidón por parte del animal. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Rafaela Rural. Los esperamos la semana que viene.